Otra vez en Honduras. ¿Cómo Hola, la pasas? todo bien. Encantado de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es segunda vez que estás en un periodo de menos de 6 meses. Sí, me toca a trabajar con Honduras en representación de la FIFA, en los proyectos que han tenido en marcha la FIFA en la FENAFUT desde el primer día que está muy involucrada en todos los procesos y muy interesada también en participar en todos los proyectos que FIFA está ofreciendo. Y por eso FIFA me asignó a mí como representante FIFA para trabajar en conjunto con la federación. Y yo muy, muy contento porque la gente es muy buena. Con muchas ganas de trabajar y de hacer bien. Y repito, muy contento de estar acá. ¿Es la zona o te asigna específicamente una federación? ¿O tienes más allá de De una CONCACAF, federación? solo, yo trabajo en este momento solo con cuatro federaciones. De CONCACAF, solo Honduras. Las otras tres son de la zona, pero son de CONMEBOL, que es Uruguay, Ecuador y Venezuela. ¿Y puedes percibir el trabajo que hay que hacer, la adaptación del concepto del desarrollo? Entiendo que es el desarrollo del Sí, talento y habilidades. muy, muy focalizado ahí en el desarrollo del talento, en las selecciones Menores. menores, la creación de nuevos proyectos que logren el desarrollo del fútbol en los jóvenes, aparte de los fondos que FIFA aporta. Hay un trabajo en conjunto, FIFA, FENAFUT, hicimos hace 3 años un análisis del ecosistema hondureño, la creación de un report con algunas recomendaciones hechas por la FIFA y al final salió que la FIFA soporta la federación en la creación de proyectos alineados con las recomendaciones hechas. Y después llego yo para discutir también con la federación, diseñamos un plan estratégico para algunos proyectos y ahora estamos en la fase de implementación. Ya comenzará el plan Sí, a ejecutarse. mucho, mucho que ver con los centros de formación que ya existían y que la federación decidió reactivarlos, unificar también, ahora en lo plano más técnico, unificar también una metodología para que en todos los centros de formación se pueda trabajar en la misma línea. Y la idea que es, hay tres momentos, el momento de detección de talento, Detección, que detección, los coteos, los los ubicas. escoteos, ¿no? Sí. Para que se inicie en edades más tempranas. Y después el trabajo en los centros de formación, el desarrollo normal y natural Juego. de un jugador, del juego, y también con la creación de un departamento de data y análisis del juego. Esta es la visión más macro, ¿no? Al final, los resultados que esperamos es que los jugadores, cuando lleguen a su primer contacto con las selecciones menores, decir 2015, 2015 no, Sub sub-15, 15. que lleguen más preparados sea físicamente, sea tácticamente, y con las bases mejores para que después también el trabajo sigue en la selección. En nuestro ecosistema, como dices, Nuno, ¿qué hay que hacer? Y lo deben de tener revisado, pero cuando en las formaciones o en las estructuras de competición de esos niños hay un equipo infinitamente superior contra uno,
muy inferior. Sí. Por ejemplo, es muy común poder encontrar un 20-0 en un partido de sub-12 sí, o sub-10. ¿Cómo hacer para nivelar? ¿Es categorizar las competencias? Lo que FIFA no quiere, claro, obviamente claro. No se forma el chico que perdió, ni claro, el que ganó. Claro, claro de no. No tiene competencia. A nivel de competencia, también fue muy hablado, hablamos mucho, sea de hombres como mujeres, porque es un otro punto que a mí también me gustaría hablar del fútbol femenino. Correcto. Que es importante que los clubes, que el país tenga esa conciencia que es importante empezar a invertir, empezar a hacer campañas también de detección de talento, festivales, las escuelas, porque es urgente casi que Honduras tenga... Hemos sido lentos ahí, vamos muy lentos. Una liga femenina, nacional, sí. para que un par de años se logre a tener una mejor selección mayor femenina. Y por eso hay que empezar en el fútbol base, ¿no? Y también, claro, las ligas menores de los hombres, de los jóvenes jugadores, crear competiciones más atractivas y donde esos partidos no pasen. Sí. La idea también en general de la FIFA, ahora hablando de las diferencias entre federaciones, porque unas son más en un nivel más alto que otras, esa es la idea de este proyecto también, que la diferencia entre las federaciones sea más corta para que aumente el nivel de competitividad. Eso depende mucho de qué, de voluntad, de... Voluntad, seguro. Sí, ¿no? Voluntad, de, seguro. Determinación. En muchos países no podemos escapar de decir que muchas veces es la inversión. El dinero. El dinero, las condiciones, las infraestructuras, pero poco a poco hay que pensar a mejorar. Claro que si tenemos buenas infraestructuras, el talento lo sabemos que hay en todo lado, y la idea, el slogan es dar a cada talento una oportunidad para que todo el talento no se pierda, porque muchas veces pasa que vemos a un jugador de edad temprana muy talentoso, pero al final en el camino se pierde, no llega a un nivel alto. La idea es que podemos intentar a disminuir esa brecha de perderse sí. por el camino, ¿no? Infraestructura es importante, pero jugadores, en mi opinión, ahora personal, entrenadores, es también muy importante para el proceso del desarrollo. Es la responsabilidad de la FIFA, es responsabilidad de las federaciones y de los clubes también dar condiciones a los jugadores que tengan un plan B, ¿no? ¿Está determinado o mapeado? Mapeado decimos ubicado el concepto de que el fútbol menor en países como Honduras, y debe de ser mucho en la región, dos cosas, quiero este comentario en dos líneas. Los padres tienen mucho control sobre eso, sobre la ejecución de las ligas menores, influencian sobre ellas. Y el otro tema, ¿qué hacemos con el que no tiene talento? ¿Cómo se corta eso cuando dices talento? El talento es discriminar al que no tiene talento, que también tiene un sueño, pero claro, que no está en este nivel, pero tiene que tener otra estructura. Sí, la idea es... Mira, yo cuando empecé mi camino tenía 10, 11 años y hasta que llegué al primer equipo jugué con muchos jóvenes que tenían más talento que yo.
Pero al final es un proceso que algunas cosas tú puedes controlar, otras no. Claro. Pero la voluntad, la perseverancia son características de una persona que quiere mucho llegar y al final, hoy en día, creo que el talento por sí mismo no es suficiente, ¿no? Sí. Porque el talento, ok, pero después si no trabajas, si no tienes disciplina, puedes decidir una vez un juego, pero no vas a ganar campeonatos, sí, ¿no? Sí. Ese tema de los padres no es solo acá. En general, sí, sí. Por todo lado, todos los padres piensan que tengan el niño correcto, el nuevo Messi, el nuevo, sí, Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, sí. Eso es un tema problemático porque la porcentaje de jóvenes que llegan a tener un nivel alto, sí, profesionalmente, es muy corta, ¿no? No todos, sí, llegan. Y también por eso es la responsabilidad de la FIFA, responsabilidad de las federaciones y de los clubes también, dar condiciones a los jugadores que tengan un plan B, ¿no? Que pueden apostar también en la su formación académica. Eso es importante, porque como dicen, no todos van a lograr a conquistar un lugar en profesional. Muchos van a quedarse por el camino. Pero con enseñanza. Y es importante que tengan ese saber, ese conocimiento que, sí, que no todos van a llegar ahí y hay que pensar, sí, en un plan B mientras intentas ahí llegar. Sí, hay un resultado positivo social también, porque el que no llega, pero aprendió a competir, sí, aprendió la vivencia. Yo hablo por la mi experiencia personal, la vivencia del crecimiento de un jugador, compartir el vestuario todos los días con otros, a ganar, a perder, otros jóvenes, a ganar, a perder, a escuchar gente más experiente, sí, es un aprendizaje, es un aprendizaje, una escuela. Es una escuela de vida que te da y que transmite muchos valores, creo. Sí. Nuno, ¿cuánto tienes de estar en este nuevo mundo, en el mundo en el que estás ahora? Yo terminé en 2013, empecé desde luego a trabajar en el club donde jugué 12 años, en Benfica, en Portugal. Primeramente empecé a trabajar como embajador, como imagen, como relaciones institucionales, no, con otros clubes, con la UEFA, con la FIFA. Y después pasé para un cargo de la, nosotros en Portugal llamamos academia. Academia son los equipos menores, ¿no? Desde su U7 hasta las ligas menores que llamamos acá nosotros. Las ligas menores. Yo era ¿cómo se dice en español? El director general del Benfica Campos, de todos los equipos ahí. Tenía, claro, un director esportivo, un coordinador técnico, pero yo hacía el director ejecutivo de Benfica Campos. Hice 3-4 años ahí y después salí, empecé con la FIFA. Y hace 3 años que estoy en este proyecto con las federaciones. Es un grupo grande de gente que está trabajando con las federaciones casi no 24 horas, pero mucho tiempo del día y del mes con las federaciones. En comunicación constante. Sí, tenemos. Lo bueno de este proyecto también que nos da a nosotros que estamos trabajando con las federaciones y también a las federaciones, porque como dice antes, no es solo los fondos que FIFA aporta a los proyectos,
y que ayuda a la concretización. Concretar los proyectos, pero es también el intercambio de conocimiento entre las federaciones. Proporcionamos a la gente de la federación muchas reuniones con otras federaciones, les ofrecemos ejemplos de buenas prácticas de otras federaciones, entre ellos comparten ideas. Yo creo que es importante también para la gente que trabaja en la federación saber cómo trabajan los otros, compartir sus proyectos. La FIFA proporciona ese intercambio de conocimientos. Y hoy en día, para una federación, si quiere hacer algo, puede consultar la FIFA, y la FIFA le da muchos modos de trabajar importantes para lograr hacer bien. Me comentabas que Arsène Wenger es el... Sí, Arsène Wenger es el top, pensador, el jefe de todo este proyecto. La su idea, el slogan es, ya lo dice, dar oportunidades a cada talento. Y también lograr incrementar la competitividad de países que están en un nivel más bajo que otros. Incortar las distancias, la brecha. Nivelar. El nivelar la competitividad para que... y también dar la oportunidad a países que todavía no llegaron a hacer un mundial, por ejemplo, intentar a darles esta oportunidad. El fútbol, el juego en sí, ha evolucionado mucho. Sí. Pero al que tiene más recursos y el que tiene más conocimiento. No digo que nosotros no tengamos el talento, pero si no es identificado y desarrollado, vamos a ir separándonos cada vez más. ¿Verdad? Honduras tiene una particularidad, en mi opinión, que es la diferencia del tipo y características físico de jugadores, ¿no? Y del biotipo de jugadores. Que una parte encuentras un jugador más pequeño, más chiquitito, más flaco, pero que sabe jugar, que entiende, interpreta el juego muy bien. Y de otro lado, tiene jugadores físicamente fuertes, explosivos, rápidos. Y esta mezcla creo que le puede dar una buena selección a la selección de Honduras. Pero es importante trabajarlos bien desde edades más tempranas. ¿Qué edad es detectable? Nosotros usamos la expresión de dar lo entorno de alto rendimiento lo más temprano posible. Claro que con 7, 8, 9 años es imposible. Hay que divertirse a jugar con la pelota, ¿no? Pero 13, 14, 15 años, ahí comienza ya otro proceso. Sí, o sea, hay que empezar con 12, 13, 14 años, tiene que empezar ya a un nivel más profesional. Antes de los 12, no le tienes que hablar de sistema. Sí, yo creo que achicar, sí, mirar. Dejarlo, el contacto con la pelota es importante en esas edades, y también el contacto con la pelota es siempre importante, porque al final la pelota decide el juego. Pero sí, hay nuances, situaciones que puedes introducir en edades más tempranas. Hablando, aunque hoy la visualización de vídeos, por ejemplo, de los esquemas tácticos, que es importante también darle feedback a los jugadores de su propio juego para que él pueda entender lo que hice, lo que podía hacer. Creo que sea importante darle un... Son cosas varias que le puedes dar, como una mejor nutrición, un trabajo físico más específico para cada necesidad.
hay muchas formas de poder ganar tiempo y preparar mejor los jugadores. Compartí con David. Con David en ahora está con la selección. Sí, está con la selección. Y creo que es importante también para los jugadores que llegan a la selección tener ejemplos de jugadores, esos jugadores en este caso, que lograron a jugar en un nivel alto. ¿Has logrado en tu venida ver alguna que otra partido o momentos del juego? Fuiste compañero de David Suazo. Sí, compartí con David. Con David en ahora está con la selección. Sí, está con la selección. Y creo que es importante también para los jugadores que llegan a la selección tener ejemplos de jugadores, esos jugadores en este caso, que lograron a jugar en un nivel alto, sí. Y que pueden también compartir con ellos la su experiencia, la su vivencia. David Suazo es un caso de mucho suceso en Honduras, que logró jugar en grandes equipos en Europa y que también estudió para técnico. Seguro tiene mucho que ofrecer a la nueva generación de futbolistas. Tú que lo viste ahí en vestuario, en la cancha, como compañero, como ¿qué destacabas? No, la explosión él, cuando agarraba. Sí, era impresionante, explosivo, muy rápido, muy fuerte físicamente. Era una bestia. nosotros cuando estábamos un poco más apretados, le pedíamos, vais, que te la metemos, y él finalizaba muy bien, sí. Muy inteligente también a leer el juego, el cada momento del partido. Y ahora últimamente comparto con él algunos momentos, porque sé que él se metió a estudiar, quiere ser técnico un día seguro, ya hice en Italia también su percurso como técnico, su sí. Iniciación, y creo que esta oportunidad también para trabajar juntamente con la equipa, el cuerpo técnico de la selección, será seguramente muy, muy importante para su futuro también profesional. ¿Tú estuviste en una, comenzaste en el 95 o poco antes? Sí. En 95 hice el Mundial Sub-20 en Qatar. Ya tenía 18 años en 95, estoy viejo. Bueno, no tanto. No, pero sí, jugué con Honduras. Contra el equipo que destacaba Amado ahí. Sí. Amado estaba en esa selección, Amado sí. Guevara. Que fue nuestro capitán en el Mundial de Sudáfrica. De Sudáfrica, en 2010. Sí. Yo ese ya no lo hice, en 2010 ya no me llevaron. Yo hice el Mundial 2002 y el Mundial 2006. Después. En Alemania, pero estuviste en Eurocopas. Sí, en Eurocopa 13. Sí. ¿Viviste una evolución del juego en tu etapa? Bueno, sí. De los 90 es otro fútbol al que ya se jugó después de Alemania, por ejemplo. Sí, verdad. Sí, el fútbol es totalmente diferente ahora del fútbol que jugué yo. ¿Qué es más técnico, más físico, niveles, más rápido, más veloz? Empecemos por la preparación física, que se hablaba también hoy. Es diferente, ¿no? La preparación física ahora es muy, muy basada en el balón, ¿no? Tú te entrenas físicamente, pero con el contacto con el balón. En mi tiempo, si salía playa, a la escalera, playa. Si iba a la playa, al bosque a sí, correr, la pelota en la primera semana no la víamos. Sí. Ahora no, cambió mucho. Y hay más partidos, ¿no? El calendario es más. Sí, más y también en pretemporada se hace más partidos. Uh-huh. Por eso mismo, porque al final yo decía siempre, no es atletismo, es fútbol. Claro. en el fútbol queremos la pelota, ¿no? Y ahora juegan más partidos también para que esa preparación física sí.
te la dan con la pelota. Y después el entender el juego está muy diferente, porque llegó una generación de entrenadores más estudiosos del juego, donde pierden más tiempo a estudiar el juego. Sí, revolucionó porque ahora no vimos tantos equipos, por ejemplo, ese juego más contenido, por ejemplo, ya vemos más equipos a querer jugar, a querer presionar alto para robar la pelota lo más rápido posible, para tenerla más cerca de la portería adversaria. Y antes no era tanto así. Sabíamos que yo tuve la suerte de jugar siempre en equipos grandes. Entonces, en la teoría, éramos siempre los favoritos. Ahora, los equipos grandes son siempre los favoritos, pero encuentran adversarios que son más regulares, más pequeños en nivel, pero si están organizados, pueden competir. Yo creo que es una gran diferencia que no vemos tantos equipos a esperar. Quieren jugar. Más ida y vuelta hoy. Quieren presentar también su juego. No pierden la pelota fácil. Tan fácil, sí. Porque quieren salir a jugar todos. Pero hay condicionantes para haber llegado ahí, ¿no? Me da la impresión, las canchas, la técnica. Claro. Hoy jugar a tres toques es lento. Tienes que jugar de uno o de dos. Sí, hubo esa fase de Guardiola en Barcelona, ¿no? Sí. Que el famoso tiki-taka, ¿no? Que, claro. Pero yo creo que es también una... fue también una mezcla de ideas del entrenador con la generación, con los tipos de jugadores que tenía, ¿no? Porque eran jugadores que sabían jugar de primer toque, sí. Que sabían leer el juego bien, que creaban ahí esos famosos triángulos en espacios, momentos, ¿no? Sí. de la cancha que era muy difícil quitarles del ahora pelota. ¿Cómo para la generación de entrenadores dice yo quiero jugar ahí o acercarme porque sí. Pero ¿cómo lo logran esos entrenadores, los Mourinho, Guardiola? No, eso Ancelotti, se entrena. ¿Ah? Se entrena, se debe entrenar, sí. Se debe un proceso que no es de un día para otro. Se entrena esas ideas. Es importante para un entrenador comunicar bien el mensaje. Tiene que llegar a los jugadores. Importante también para los jugadores que pueden creer a la propuesta de juego que el entrenador está proponiendo. Creo que es también diferente de mi tiempo, que creo que cada vez más los jugadores están más preparados también tácticamente. Ellos propios ya entienden los juegos de una manera diferente y creo que podemos asistir y ver a muchos jugadores que terminan la carrera y van a entrenar porque ya están, mientras juegan, ya están también queriendo entender el juego, el porqué de hacer esto, el porqué de jugar de esta manera. Algunos entrenadores me decían, Nuno, tú debes seguir como entrenador porque seguro vas a dar un buen entrenador, porque a mí me gustaba hablar con los entrenadores, discutir y ver. Tú fuiste un jugador, un centro delantero con mucha movilidad, escurrías, tal vez no al gol, al contacto físico, sino que sí. Al desmarque. Te recuerdo muy bien en las Eurocopas y con la selección de Portugal. ¿Cuál era el defensa más complicado que te tocó enfrentar? Imagino que varios, pero... Sí, muchos.
No, en Portugal, cuando jugaba, está ahí George Costa y Fernando Couto, que eran fueron compañeros tuyos en, sí, en la selección, pero jugaban contra mí después. Sí, era una dupla muy, muy difícil de ultrapasar porque eran muy agresivos. Pero en Italia jugué contra Maldini y era fortísimo. Era, creo que el número uno como defensa. También a Alessandro Nesta, por ejemplo. Cannavaro. ¿Y esos jugadores que te piensan muy rápido? Sí, porque son jugadores que no eran los típicos defensores centrales que las puntas, que los delanteros temían, ¿no? Que, claro. Porque no eran agresivos físicamente de una manera que tú no querías estar cerca de ellos, ¿no? Ellos sabían jugar también, entendían el juego, ¿no? Aparte que el posicionamiento era muy bueno, sabían jugar y tenían las tuas intenciones. Desde antes, sí. Sabían cómo te movías, pero tenías que ser muy listo también. Sí, como claro. ¿No? Esa competitividad te hace crecer, ¿no? Como jugador, porque sí. Si juegas con los mejores, todos los días vas a creer, sí. a querer mejorar, porque claro. Es normal, es un proceso. ¿Qué técnico te marcó más? Imagino que muchos dejan experiencias, sí. Pero... Yo tuve buenos técnicos, algunos conocidos como Roberto Mancini, por ejemplo, en Fiorentina, Fatih Terim, un turco, que me marcó mucho porque aparte de las sus cualidades como técnico, tenía también cualidades humanas que en mi opinión son también importantes para, claro. para un técnico y para que logre a quitar todo de lo jugador, que es importante en mi opinión que el jugador mira al técnico y reconozca valores humanos, ¿no? Aparte de la enseñanza, de la experiencia, claro. del juego, del entreno, esa parte humana para mí era importante. Yo tuve Fatih Terim, Roberto Mancini, Quique Flores, Jorge Jesús en el Benfica, que salió campeón de la Libertadores con Flamengo, claro. hace un par de años. Scolari, brasileño con la selección. Tuve entrenadores muy, muy fuertes también en el aspecto técnico en la persona humana. Son rigurosos, como con la disciplina, y otros que son sí, con buen vestuario. Algunos te daban la libertad. Te daba, te, era, era, algunos eran uno más en el equipo, ¿sabes? Pero, y al final... Todos han ganado, ¿no? Todos los modelos o los estilos ganan de claro, entrenadores. Claro, claro. Unos que son rígidos con la táctica, sí, sí. Otros que... Todos diferentes, pero... Que estimulan el juego. Puede ganar de igual modo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Mourinho, por ejemplo. Mourinho no lo tuve. No lo tuve, converso mucho con él, ¿sí? Porque me quise varias veces. Sí. Pero él, ¿cómo es Mourinho? Él entrenaba Porto, entrenó Porto y ganó con Porto muchas cosas. Yo jugaba en el rival Benfica. Él entrenó Benfica también, pero no coincidimos. Yo estaba en Italia en ese periodo. Pero sigo hablando mucho con él. Es una persona... para quien no lo conoce personalmente, si lo ve solo en televisión, te parece te parece una persona dura. Muy dura, ¿no? Muy, muy, a veces, yo creo que es un personaje que él propio cría para afuera. Porque después la relación con los jugadores es top, es una persona formidable con los jugadores, es una persona fuera del ambiente, del entorno
del show es una persona totalmente diferente y que es muy agradable de compartir ideas, sí, y de conversar y le gusta reírse mucho, por eso es una persona muy... Nos parece, ¿no? Esa impresión da. Sí. ¿Con Guardiola jugaste contra? Contra, sí. ¿Cómo era Guardiola? Guardiola ya como jugador se veía... Era muy inteligente. Se notaba que seguro iba para entrenador, porque la posición que tenía en la cancha, la manera de jugar, muchas veces de primer toque, ya daba instrucciones a los colegas de equipo. Era un técnico adentro. Estaba ahí, sí, funcionaba como un técnico. Una sucursal del banquillo dentro de la cancha, verdad. Sí, ¿has conversado con él? Con Guardiola compartí en Italia, jugamos en contra, también en la selección. Algunas veces estuve con él porque tenemos Figo, que fue compañero suyo en la Barcelona y jugaba conmigo en la selección. Claro. Muchas veces ahí, en el periodo de vacaciones, Guardiola venía a Portugal con Figo y estábamos ahí muchas veces. Pero en ese momento de vacaciones el fútbol no entraba poco. Sí. ¿Nunca te dio por ser entrenador? No, algunas veces pensé en eso mientras jugaba, pero porque algunos entrenadores me decían: Nuno, tú debes seguir como entrenador porque seguro vas a dar un buen entrenador. Porque a mí me gustaba hablar con los entrenadores, discutir ideas, compartir ideas de juego. O a veces ellos en las charlas hacían preguntas y yo siempre listo a preguntar, a preguntar o a responderlos. Pero la mi idea del post fútbol, post jugador, fue siempre estar cercano al fútbol, cercano a trabajar en el fútbol, más no tanto en la cancha. En la cancha, no tan cerca de la cancha, más en una visión más macro, como director esportivo, claro, como team manager, por ahí. También porque la vida de un futbolista, en mi opinión, no es una vida muy ordenada, tan bella. Para mí es bella, claro, porque son los mejores días de mi vida, claro. Hasta prueba en contrario, sí. Estos fueron los mejores días de la mi vida, porque hacía lo que gustaba y me pagaban. Entonces no era un trabajo, ¿no? Me divertía. Pero la vida de un entrenador no es igual a la vida de un futbolista. Si sufre más, está siempre pendiente de una decisión de otras personas. Claro. No controlas todo. Un día puede estar acá, el otro día sí, te sacan. Te quitan por malo y te contratan por bueno. Te vas a otro país, sí. Y yo, una vida solitaria. Soy una persona que me gusta estar mucho en el mío lugar, en mi casa. No moverte mucho. No, técnico no, cada fin de semana. El técnico está siempre con la decisión de la su vida en las manos de otros. De otros, sí. Fue mucho por ahí. Me llama la atención otra personalidad importante con la cual trabajas, es Arsène Wenger. Yo le seguía mucho con el Arsenal. Sí. Bueno, ganó un título de la Premier invicto y estaba ahí siempre con jugadores jóvenes, muchos, sí, africanos. Fue también uno que evolucionó el modo de juego, de mentalidades, la parte de los scouts, de la detección de talento, de no tener miedo, de risquear, sí, 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 a un joven, si tiene cualidad va para adentro. Vino que trajo a Thierry Henry de Juve, sí, sí, y lo puso. Hizo un trabajo fantástico en el Arsenal.
Y después era una persona... Mucho africano traía de joven, sí, también, hasta terminar de formarlo, sí, en el club. Sí, es un ejemplo de cómo trabajar con los jóvenes. Y ahora está compartiendo todo su conocimiento, toda su experiencia con nosotros en la FIFA. Es una persona que, hablando de fútbol, podríamos estar toda la noche hablando con él de fútbol, que no tenías ganas de irte a dormir porque querías escuchas, hablar. Lo escuchas. Escuchas su historia, su percepción, su modo de pensar el juego, las suas ideas. Aunque es una persona que trabaja en el fútbol desde siempre, te presenta siempre algunas ideas innovadoras. Sí. Nuno, ha sido muy, muy agradable poder compartir contigo esta conversación. Muchas gracias, un placer. Conocerte mucho, bueno, personalmente de cerca. Yo formé parte del equipo de narración de torneos en los cuales estuviste, y la Eurocopa del 2000, sí. 2004, sí. El Mundial 2002, 2006. Sí. Así que sí determinaba esa movilidad que tenías en todo el frente de... Sí, era uno que me gustaba... Muy valiente, muy valiente. A mí me gustaba jugar con otro delantero más físico, claro, que iba al choque con los defensores, y yo esperaba tu oportunidad. Mira, esta foto es otro personaje que se me escapaba preguntarte por él, por Cristiano, por Cristiano, Ronaldo. Cristiano sigue jugando, sigue una máquina. Es una máquina, ¿no? Sigue haciendo gol, es también una bestia. Es uno que impresionó desde el primer día que llegó a la selección, con 17, 18 años. Él salió de Sporting, ¿no? Él salió de Sporting. Para Manchester. Para Manchester, con apenas jugó un par de partidos de los Sporting y se fue. Este es un momento, creo que en 2008, o entonces... Euro 2008, que fue la última gran competición que hice yo. Yo usaba, porque salió Figo en 2006, y yo era el capitán de la selección. Pero cuando yo no jugaba, Cristiano ya era el capitán. Los números están ahí, ¿no? Todo lo que logró hasta ahora, sigue con 38 años, sigue queriendo más, queriendo bater récords. Esa es la expresión del esfuerzo, de la disciplina, el sacrificio con el talento, ¿no? Sí, no ajusta solo el talento. Él logró todo que logró, no solo por el talento que tenía, pero mucho también por la disciplina, la voluntad, el querer ser mejor todos los días, no desistir. Es un jugador muy competitivo, Que no le gusta perder a nada, por nada, venga a jugar a cartas, no le gusta perder. Fue también una de las razones que lo llevó al nivel que llegó. La personalidad también siempre es lo que vemos. Sí. Como le conociste. Sí, te dice, en hotel, en concentración, si jugaban las cartas y si perdía, él quería jugar una vez más para salir a ganar. Remontar. A jugar a ping-pong, ¿no? Sí, ping-pong. Si perdía, si entrenaba solo, el día después venía, vamos a jugar otra vez, y ya ganaba. Sí. Era uno que quería ganar siempre. Ganar o ganar, no había otra hipótesis. Él se entrenaba solo en gimnasio. Después del entrenamiento, se quedaba a bater libres, a entrenar solo. Un ejemplo también para la generación más jóvenes. Que si hablas con él, no fue fácil para él, seguro, pero él tenía esa idea de querer ser el número uno.
Hice muchos sacrificios para estar siempre al top. Qué bien. Ha sido ídolo por tantos años y a un nivel top porque coincidió con Messi. Sí. Fueron protagonistas de enfrentamientos épicos. Sí, fue también esos años donde uno jugaba a Real Madrid, otro a Barcelona, sí, fueron épicos para los amantes del fútbol, ¿no? Una historia casi como escrita. Sí. Yo digo que fue también para mí tiempos felices de compartir con ellos esos años, ¿no? Y de poder verlos en acción. Ellos y otros más. Muchas gracias, Nuno. Gracias. Encantado a ti. De compartir. Encantado. Un abrazo a todos en casa. Muchas gracias. Estoy con el Diego. Sí, Diego. Otro fenómeno, número uno también. Bueno, gracias. En su momento. Gracias de nuevo, Nuno. Gracias.